Ghost Hounds. Focus 02. Desensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular. Hoy he vuelto a tener el mismo sueño, ese que no quiero tener. Para no soñar con lo que no quiero ver, tendría que... Bueno, el sueño que no quiero es... Septiembre 2007. Últimamente no llueve, ¿eh? Menudo problema. Tenga, sírvase, por favor. Gracias, ya me voy. He pasado a saludar. ¡Aya! ¡Mira quién está ahí! ¿Eh? Ah, ten cuidado con la carretera. En fin, aunque la cosecha de arroz sea buena, la presa de Kameiwa está casi vacía. Bueno, estaba pensando que será mejor que hablemos del tema del arroz en otro momento. Vaya, tengo la impresión de que he metido la pata. Lo siento. Me voy, adiós. Thank you.
Me han dicho que tu familia elabora sake. ¡Ah! Sí, ¿y qué? Pues que hace algún tiempo seríais los amos de esas tierras, ¿no? La verdad es que no lo sé. Por eso sucedió todo aquello. Ya han pasado 11 años. Por cierto, tu hermana se llamaba Mizuka, ¿no? ¡Es alucinante! Nunca pensé que conocería en persona al chico que secuestraron. La verdad es que he estado investigando un poco por internet. La policía metió la pata hasta el fondo. Y por eso tu secuestrador... Si no me equivoco, el secuestrador llamó a vuestra casa pidiendo un rescate. Aunque lo cierto es que no creo que lo hiciera por dinero. Te has mudado desde Tokio, ¿verdad? ¿Ah? Una pregunta. ¿Todos los habitantes de Tokio sois tan impertinentes con los desconocidos? Viajes astrales. Sueños. El 22 de septiembre de 1996 desaparecieron los dos hijos de Yoshiya Komori, elaborador de sake del pueblo de Suiten. La hija mayor se llamaba Mizuka y tenía 6 años. Taro era el nombre del hijo pequeño, que entonces tenía 3 años. Templo. A medianoche se produjo el primer contacto. El secuestrador llamó por teléfono e informó de sus planes. Presa. El secuestrador no dejó claro dónde quería que le entregasen el dinero. Forzó al padre a conducir de un lado a otro hasta que le obligó a pararse y lanzar la maleta con el dinero desde lo alto de un puente de una carretera comarcal. El secuestrador, al darse cuenta de que la policía estaba rodeando la zona, reaccionó inmediatamente. Desistió en su propósito de coger la maleta y desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Mientras, la policía había puesto en marcha un operativo para rastrear y localizar el origen de la llamada del secuestrador. La señal provenía de un teléfono móvil que se encontraba en las afueras del pueblo de Suiten, en la zona del pachinko abandonado. Allí, la policía identificó una furgoneta blanca que estaba aparcada y la abordó. El hombre que se encontraba dentro escapó corriendo y al cruzar la carretera, un camión lo atropelló, muriendo en el acto. En el interior del edificio abandonado, la policía encontró el teléfono móvil que había usado el secuestrador, lo que permitió identificar claramente al fallecido como el secuestrador. Sin embargo, no lograron encontrar a los hermanos por ninguna parte. El secuestrador resultó ser Yachio Sakuo, natural de Chubu, y no tenía ningún vínculo con la provincia. Tampoco tenía antecedentes penales, y nunca se llegó a saber cuál era su ocupación real. Cuatro días después del secuestro, y muerto ya el secuestrador, los niños seguían sin aparecer y la policía empezaba a impacientarse. Fue entonces cuando la gente del pueblo les habló sobre la vieja aldea Kameiwa, que estaba al otro lado de la montaña y había quedado desierta por culpa de la construcción de la nueva presa. En la estación seca, cuando la presa se quedaba sin agua, se podía ir andando hasta las ruinas del antiguo hospital. Haciendo caso de los rumores que decían que los niños podían estar allí, rastrearon la zona y los encontraron. Lamentablemente, para Mizuka, la hermana mayor, ya fue demasiado tarde. La niña había muerto y Taro, su hermano pequeño, se encontraba a las puertas de la muerte en estado de shock. En la habitación había comida y bebida, por lo que la policía concluyó que el secuestrador tenía la intención de regresar enseguida. Al estar atados a las camas, los niños no pudieron comer absolutamente nada. Medio año antes de que ocurriese este incidente, fueron numerosas las desapariciones de niños por toda la zona sur del país.
Sin embargo, el caso de Sweeten fue el único en el que se pidió rescate, por lo que no se estableció ninguna conexión entre ellos. El 2 de octubre de 1996, en unas circunstancias bastante extrañas, según declaró la policía, fue hallado el cadáver de Hideo Ogami, verdadero líder y principal impulsor de la pequeña secta religiosa local Ogami. Se encerró con llave en su casa y se suicidó, cortándose los párpados con una navaja y luego degollándose. Fraternidad Ogami. Al no encontrar ningún otro indicio, la policía no tuvo más remedio que determinar el suicidio como la causa de su muerte. Una semana antes, en el mismo pueblo, se produjo el secuestro de los niños. Hubo quien pensó que ambos sucesos estaban relacionados, pero no se hallaron pruebas que lo corroboraran. ¿Cómo demonios puede subir esta escalera todos los días? Hola, Miyako. ¿Cómo te ha ido? ¿Has comprado la botella de sake? No te preocupes. Ya iré yo más tarde. Ha venido alguien, ¿verdad? Perdona. ¿Cómo lo sabes? Abajo hay una bicicleta. Oh. Thank you.
Los niños no tienen autorización para jugar aquí. ¡Mira quién habla! ¿Por qué me dices eso? ¿Qué es lo que estabas mirando? Un dios dragón. ¿Qué? Oye, espera. ¿Qué quieres? El día que estabas en la escalera de piedra, tú me viste, ¿no? Quizá. Estoy seguro de que me vio. Segurísimo, lo sé. Por favor, que no tenga pesadillas esta noche. Recuerdo que aquel día estaba esperando a mi hermana. Y entonces fue cuando salió ella, ¿verdad? Eso creo, aunque no consigo ver su cara con claridad. Tranquilo. No te esfuerces en recordarlo, no tiene importancia. Doctor, la verdad es que no me está entrando nada de sueño. ¿Cómo? Es normal, porque no estoy tratando de hipnotizarte. Contigo estoy aplicando una técnica especial. Se trata de provocar el movimiento de tus ojos y así estimular tu cerebro para visualizar los recuerdos dolorosos de tu pasado. ¿Y solo tengo que mover los ojos? Si te soy sincero, todavía no se sabe muy bien cuáles son sus principios. Básicamente se trata de hacer trabajar el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro para estimular la memoria. Es muy útil para aliviar los síntomas de las personas que sufren estrés postraumático. ¿Estrés postraumático? Tranquilo. Sé perfectamente que al menos por el momento no tienes ninguno de esos síntomas. Pero ¿quieres hacer todo lo posible por recuperar los recuerdos que has perdido, los recuerdos que te faltan? ¿Es eso lo que te ocurre? Sí. Pero yo no estoy seguro de que recuperarlos sea la mejor opción. Bien, ahora continuemos. Aleja tus falsos temores. Tranquilízate. Hoy es muy improbable que aparezca el gigante. Ya es suficiente. Estoy lleno de cosas escalofriantes.
Vaya, vaya. Así que la persona que le dijo a la policía que Taro y su hermana estaban en el hospital abandonado que hay en la presa fue... ¿Eh? Sí, esa persona fue la abuela de Ogami. ¿Quién lo iba a decir? Himeko Ogami. Menudo nombre se gasta la viejecita. ¿Qué pasa con ella? ¿Es que tiene poderes paranormales? Y para rematar el asunto, a continuación se suicidó el viejo de Ogami, ¿no es cierto? Estoy seguro de que la mayoría de la gente pensó que los dos casos tenían algo en común. Tienes razón, así fue. Pero acabamos creyendo que solo eran rumores. ¡Alucinante! Este pueblo sí que mola. Tiene unos paisajes que parecen sacados de un cuento de hadas, pero no paran de pasar cosas como si estuviéramos en una peli de miedo. Es verdad. Por ejemplo, hace ya mucho tiempo que circulan rumores sobre el hospital abandonado. ¿Qué es lo que acabas de decir? Venga, cuenta, cuenta. Mira ese par. Mira. Anda, toma, lo prometido es deuda, pero ten cuidado, que engancha. Adiós. No tengo ni idea de lo que piensa de mí, tío. ¿Y si quedas con ella para salir? Pero si no me mola. Está buenísima. Existen varios métodos para intentar liberar a la gente de sus traumas. Uno de ellos consiste en hacer revivir los recuerdos de la experiencia traumática mientras se obliga al paciente a mover los ojos. Con este método, parece potenciarse la capacidad innata del cerebro de procesar la información. Pero, ¿eso es todo lo que ocurre? ¿Qué será realmente lo que llega a ver el paciente mientras mueve los ojos? ¿Hay algo más allá del dedo del terapeuta? Focus 03. Exposición a la fobia.